Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En esta asesoría educativa vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, en el sentido que quizás es algo que no se habla o no se aborda mucho en las empresas, y es algo que quizá por mi naturaleza de numérica, en el sentido de que a mí me gustan mucho los números, el análisis de datos, y conozco de alguna forma las ventajas que, digamos, facilita el tener herramientas en las cuales yo puedo analizar esa información, y no solo tener información, sino que utilizarla ya sea para toma de decisiones o incluso para lo que es la planificación. Pues eso nos lleva a algo que debería ser una estrategia dentro de la empresa, que se llama la cultura de los datos o la cultura de datos. La cultura de datos no es más que una forma o una estrategia en la cual las empresas, dentro de sus diferentes procesos, establecen de manera permanente una obtención de la información pertinente, crucial, y que de alguna forma me pueden dar de manera un poquito, podríamos decir, tal vez no práctica, sino que de manera inmediata, los resultados en las diferentes actividades o procesos. Y de esa forma, no solamente poder corregir, sino que tomar acciones importantes en las cuales me asegure que al final los propósitos establecidos se puedan obtener. Entonces, es un tema que no se maneja mucho en las empresas. ¿Por qué? Pues a veces porque posiblemente existen paradojas en las cuales la gente considera o ve que genera demasiados costos, que es difícil de implementar, que como es cultural las personas no van a tomarlo a bien, y un montón o sinfín de cosas que podíamos hablar sobre el tema y definir que eso de alguna manera se vuelve como una barrera en la empresa. Entonces, el tema es un tema muy, muy importante. Incluso voy a colocar en pantalla en este momento, pueden verlo ahí, el concepto tácito. Dice que una cultura de datos son las creencias y los comportamientos colectivos de las personas que valoran, aprovechan y promueven el uso de datos para mejorar la toma de decisiones. Como resultado, los datos se integran en las operaciones, la mentalidad, la identidad y dentro de la organización. Eso es, digamos, conceptualmente hablando, ya que esto nos lleva a definir algunos criterios que debemos establecer. Esos criterios, de alguna forma, no los tenemos no los planificamos conscientemente. ¿Por qué? Primero, porque quizás no tenemos claro cuál es la data importante en la cual deberíamos de recopilar. Segundo, por lo mismo, no tenemos esa cultura, no lo vemos importante, o creemos, como lo mencionaba en un inicio, que es demasiado caro, ya que la empresa no lo ve como una inversión, sino que lo ve como un costo. Y lo último es que a veces hay organizaciones que posiblemente sí intentan hacer algunos intentos, pero sí, o sea, intentan hacer algunas acciones pequeñas, pero no tienen como aquellas herramientas que me faciliten ese tipo de captura de información. Por ejemplo, me refiero a software que a veces podemos encontrar desde muy carísimos hasta software que posiblemente tienen más fácil acceso financiero, ¿verdad? Eso, incluso
hay tres condiciones las que debemos de velar o debemos de considerar cuando estamos en esta cultura de datos, como por ejemplo, adoptar comportamientos basados en los datos, algo que nos cuesta y que no lo tenemos parametrizado dentro de nuestras diferentes actividades y procesos. Aprovechar los datos estratégicos, hay que priorizar esos datos para que nos den una toma de decisiones más acertada, que el error se minimice en cuanto a la metodología que se utiliza, y también fomentar la colaboración y la participación, digamos, en la comunidad. O sea, me refiero a que todos en las diferentes áreas ya tengamos una costumbre, en el sentido de que toda información, todo dato nos va a servir para algo. Ahora, con esto no estoy diciendo que nos vamos a llenar de datos, ¿verdad? Porque a veces una de las quejas es que no, mire, que hacer esos procesos trae más trabajo, pasamos más tratando de analizar información que hacer el verdadero trabajo. Entonces, cuando lo vemos de esa forma, significa que los métodos que posiblemente se están utilizando no son los más idóneos. Y ahí viene uno de los detalles que afecta a nivel empresarial, a nivel organizacional y a nivel procedimental. Ya, tenemos que tener claridad en estas condiciones. Ahora, hay un estudio, les comparto en pantalla, por ejemplo, son datos que algunas empresas han valorizado en algunas encuestas. Me gustó este dato porque según la es parte de una investigación dentro de las organizaciones aprovechan, digamos, el máximo de valor de sus datos. O sea, les ha interesado ver cuánto se aprovechan dentro del estudio de las empresas, cuántos aprovechan esa data para cualquier análisis que les va a facilitar o agilizar toma de decisiones. Y según el resultado, por ejemplo, un 83% de los datos, ¿verdad?, quieren una organización basada en los datos, o sea, que de verdad les dé insumo. Un 87% dice que debe convertirse en una empresa inteligente basado en los datos. O sea que, por ejemplo, la inteligencia artificial nos facilita el análisis de datos y a partir de eso nos puede dar ciertas opciones para toma de decisión. Ahí es donde se mete un poco la parte de las nuevas tecnologías. Y un 74% exige el uso de los datos en la toma de decisiones. O sea, yo no puedo tomar decisiones si no tengo datos. Ya es una obligación que muchas empresas están tomando dentro de sus obligaciones en sus metodologías de trabajo. Así que para que vean de que esto es importante, pero no se le ha dado la como el carácter racional que toda empresa debería de considerar, por lo menos dentro de su metodología. Yo no puedo entender cuando una empresa, por ejemplo, toma decisiones sin ninguna información. Yo no puedo entender tampoco cuando una empresa quiere analizar cosas solo con supuestos y no existen data. Desde ahí ya es un error que al final nos va a afectar en los objetivos. Y es algo de lo que no queremos hacer. Así que consideremos la toma de datos, la cultura de datos, como una de las estrategias que debemos de meter dentro de nuestro plan estratégico para asegurar la calidad del producto y servicio que tanto día a día luchamos porque se complete y que satisfaga a los usuarios finales. Si les gustó el video, por favor dale like, no olviden suscribirse, compartirlo con otras personas para que conozcan lo que realizamos como Canal PH, donde semana a semana estamos haciendo nuevos videos y estamos tratando de generar temas en los cuales ustedes, por muy sencillos que lo vean, pueden aplicarse dentro de nuestra organización de una manera sencilla.
Así que de mi parte agradecerle. No olvide suscribirse, darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que hacemos semana a semana. Así que de mi parte, vuelvo a agradecerle y nos vemos en un próximo video.